Hola, ahí está. Déjenme ver. Ahí está. Estamos perfecto. Déjenme avisar en Instagram. Listo. Normalmente tendríamos música, pero a TikTok no le gusta el copyright ya. Entonces, aburrido silencio. Porque ya no les gustan las cosas bonitas. Entonces, pues silencio tendrán. Esperemos que se una un poco más de gente. Pásenle, pásenle. Buenas. Así es, pasen, pasen. Vamos a estar reaccionando al tráiler de Five Nights at Freddy's, la película. No la he visto. Sé que ya a estas alturas todo el mundo lo vio. Yo no lo he visto. Así que vamos a reaccionar aquí. Y después vamos a estar jugando un juego que claramente yo jugaría. Y es Hitman. Así que quédense. ¿Qué te una? ¿Cómo que úneme? Conejito. Bien, pongamos el tráiler. Bien, veamos el tráiler. ¿Cuánto dura? ¿Un minuto? Bien, vamos a ver. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy and fun come to life. Hit it, guys. If you're watching this video, it means you've been selected as Freddy's newest security guard. ¿Qué? Hello? We're going to have so much fun together. ¿Qué? No sé, como que todavía no me creo que esto sea real.
Me transporta al 2014, 15, por ahí, en el cual había trailers incluso mejores que este. No sé, no me gusta la decisión de los ojos rojos. No sé, como se me hace un poco innecesario. Parece ya un poco parodia. No sé. De ahí en más, está muy bien como que la escenografía, los animatrónicos. Se ve bastante bien, mira, o sea, se ve padre. Eso sí, no sé si realmente los animatrónicos lleguen a dar miedo. Se ve fake, sí, se ve fake. Siento que se ve fake. Me transporta a esa época donde había trailers así. Es interesante. No me encanta la decisión de los ojos rojos, la verdad. Como que siento que le quita el miedo. Me gusta mucho esto. Esta parte, como la de la grabación, me recuerda a estos cortos que no son canon de como terror analógico que salieron de Five Nights. Me recuerda a eso y eso me gusta. Esta parte me gusta. Where fantasy and fun come to life. Hit it, guys. If you're watching this video, it means you've been selected as. Ah, acabo de notar que aquí el hombre del teléfono es ella. Porque es quien dice esto. Freddy's newest security guard. ¿No? Sí, no, no sé, no sé qué opino de los animatrónicos. Esto se me hace muy Sister's Location, esta parte. No, como que no me encanta lo de los ojos rojos. Aquí me imagino que son los principales, los morritos principales, y no porque hay una morrita que está igual a chica. Ahí está. Esta de aquí. El Afton, pues es Shaggy. No, no tengo más que decir. Ese es otro guardia. No es el mismo. No es el Pita. No, no es Pita. No sé si esto va a ser como muy Security Breach. Que veamos niños dentro de, como que abandonados en la pizzería. Me da pinta de eso. No sé. No sé qué pensar en general de esto. Parece que tiene mucho éxito. Welcome to Freddy Faz. Porque yo nunca he escuchado una queja de este tráiler. Pizzeria, where fantasy and fun come to life. Así que supongo que quejarse es impopular. Están muy bien hechos los animatrónicos, eso sí, pero siento que no dan miedo. Vamos a ver los comentarios. Sí, aparentemente les gustó. No sé. No sé yo qué pensar al respecto. Me gusta también el detalle de que ya es una pizzería de mala muerte.
Y no sé. Hello. We're going to have so much fun together. No sé. También me resulta preocupante cuando, bueno, esta es en general, no es con esta película, cuando ponen actores muy famosos o muy reconocidos y ponen más de uno. Porque luego siento que se les va ahí el presupuesto y ya después ya no es tan buena la película. Así que no sé qué pensar. Tampoco me encanta el logo, la verdad. Ah, tal vez le faltó también el sonido de cuando se mueven los animatronics. Me hubiera gustado el sonidillo. Bien, ya reaccionamos a esto. No sé qué decir. Se siente fake. Pero esperemos ver la película. Sí, la quiero ver, la verdad. Pistones del mar. Sí, exactamente, yo sí ocupo mis pistones. Bien. Ponta mi mouse. No hay mouse. Bien. Prólogo, que es el entrenamiento. El guiado, según me comentan. Ok. Pelado con QR, exactamente. Ok. Vamos a matar a este tipo con mucho swag. Calvin. Welcome to advanced mission training. This operation originally took place in Sydney. The target was Calvin Ritter, infamous cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate, all without arousing suspicion. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Good luck, initiate. Okay, el pelón. Con su QR. As previous tests have established, you exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. A ver, control. Para usar el instinto. Ah, ok. Con esto, vea. El pelado cyborg. Es Hitman 3. El juego. Ah, gracias. Ok. ¿Dónde me cambio? Ah, no, con X. Salta, pelón. That mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly. Sí. Ok, imaginaba. Se iba a trabar.
Parte del objetivo del juego el día de hoy es jugarlo, básicamente, porque se traba y se crashea a cada rato. Entonces, ese va a ser parte de la misión. Poderlo terminar. Esa es parte de la misión. En campaña, sí. Prólogo. Entrenamiento, sí. Welcome to advanced mission. ¿Se puede adelantar esto? This operate. Ah, sí, perfecto. Okay, vamos. As previous tests established, you exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. A ver, díganme que no puedo porque soy pelón. Ajá. Ahorita me compro una peluquita para que me dejen entrar. That mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly. Ok. Y luego le robo su atuendo. You put on his clothes. That's a first. Might just work though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious though. Some La gente ve uniformes, no caras. Sí, completamente de acuerdo. Before you move on, I suggest you hide your tracks. You have a much greater chance of success if your actions go undetected. ¿Qué podemos robarnos aquí, pelo? Ah, okay. ¿Qué me puedo guardar? Ah. tengo que mover el cuerpo. ¿En qué momento se...? ¿Qué? No. Mantén presionado. Ah, ok, que ya. Pelón, agárralo. Ven. Ven acá. Ok. Ahora vamos a infiltrarlo. ¿Qué es eso? Ok, es la ropa. Dice Ernesto Cortés, qué cute, buen cosplay, gracias. Ok. Guarda. Muy bien. Aquí. Bien. Desagáchate, pelón, porque ir agachado no es normal. Y ya está bien amables, my friend, y no sé qué más. Vamos a usar nuestro poder arácnido. Uy, 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 uy. Ok, está por acá el güey. Que nos tenemos que quebrar el día de hoy. Aquí está. ¿Qué hay, señor? Ok, puedo dejar inconsciente a cualquiera que se me antoje, pero no es una buena idea. Ah, que no puedo estar aquí, dice. Otro disfraz. ¿A quién le vamos a robar? ¿Al cocinero? Ok. Ah,
I know karate. Well, that's gonna leave a mark. Good thing we have insurance. Okay. Ay, no, eso debe de doler horriblemente. Okay. No, no, solo quiero su ropa. Okay. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. ¿Y luego lo dejo aquí o qué? Very unorthodox. I like it. Ah, sí. Sí, que lo dejé aquí. Bueno. Hola. Thanks. Don't get too close. Thank you, but I'm not interested. ¿Qué? Y no, notan que es el mismo pelado. El mismo pelón. Gracias por esas rosas, Cristian. Y buscador del name. Muchas gracias. Okay. Ok, voy a hacer el de la barra. Perfecto. Aquí, mejor que nadie. ¿Qué le tengo que hacer? Ok, esperar. Y observar. Y se lo avienta en la cara. ¿No quiere una bebida? Con un poquito de detergente. No, not before six. My wife is very insistent about that. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Tan fácil que sería aventarle aquí la llave de inglesa o esa madre que no sé cómo se llama. Okay, lo seguimos. Vamos. Modo muy sigiloso, obviamente no te das cuenta que hay un pelón siguiéndote. Mira, eso también se lo puede aventar. Wow, so you got the blueprints. Most impressive. People get what they pay for, Mr. Norfolk. You paid for the best. Here, I'll pull the file. Not my usual scene. Sí, me imaginé. De hecho, sí dice. Sí dice que puedes envenenar. Reactor. Well, not just a reactor, Mr. Ritter. It's more of a. You're on the right track. Stay put. 50 years. Okay, espiemos. Maybe even more, maybe 70. Modo espía. Makes it to market first with this reactor. Become the king of. Well, I'm rooting for you. Now is your chance. Use your silent pistol or the client will note. Un arma. Tenemos un cable, una fusca, mi llave. ¿No letal? No sé. No sé, crack. Si te avientan eso, yo creo que es bastante letal. Una fusca, objeto ilegal, ok. Supongo que el cable. Ah, no, equípate con la pistola con silenciador. Ah. Just a moment, Mr. Norfolk. Slipped your mind. Happens to my wife all the time. Your target is down. Now head calmly towards an exit. Ahora vámonos. Vámonos, don pelón. Parece pelón, parece. Vámonos. Pero como una persona normal, por favor. Vamos, caminemos. Como una buena persona. Yo solo ando caminando por aquí. ¿Por dónde me salgo? Vámonos. Ya, ya. Vámonos, que aquí espantan. The red car marks your exfiltration point.
simply push the button and you're in the clear. ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Listo, ya vámonos. Ahí los vidrios. Muy tranquilo porque... No, es que correr es de persona mala y sospechosa. Y yo no corro. Advanced mission training complete. A huevo. Perfecto. I guess my hunch was right about you. I look forward to the final test. Perfecto, soy el mejor pelón. El maestro limpio. Porque hace su trabajo muy limpio. You know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and sí, con su sentido arácnido es muy bueno. The result of previous training. Power like that, with no moral restraint. He could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one. le preocupamos al jefe porque somos demasiado turbios. Perhaps it would be better to para el trabajo. Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Okay. Welcome back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Okay, otra vez, pero desde otra estrategia. Bien. ¿Qué es esto? Una gansú, una granada y un explosivo. No. Ok, no quiero. Puedo nada más llegar y matar a todos. No me van a dejar hacer eso, pero bueno. Otra estrategia, dice. Vamos a cambiarnos primero que nada. ¿Esa es la única entrada? A ver, vamos a ver. Primero. Sí. Ah, espérate. A ver. Por ahí. ¿No se puede bajar? ¿No te puedes bajar, pelón? ¿Eso es agua? ¿No es agua? ¿O sí? No, creo que sí. No, sí es agua. No, entonces no nos podemos bajar. Vamos a cambiarnos, normal. Verga, con X. Gracias, Javier Cortés, que mandó una conchita de algodón. ¡Órale, qué padre! Quiero su ropa. Muy bien, gracias. Un disfraz. Y al güey me lo tengo que llevar. Vente. Ven. Esto, como ven, es muy diferente a la estrategia anterior. Nada tiene que ver. Bien. Me gustaría la de envenenarlo, pero no va a ser tan fácil. Así que vamos a ver dónde está. Bien, con mi sentido arácnido. ¡Ya se va el güey!
coming from these terrorists. But newspaper publishing was never more than... Okay. Que si vas a hacer algo ilegal, que no te estén viendo, de preferencia, dice. No, es que no se me ocurre otra estrategia, gente, la verdad. Más que aventarle esto en la cara. Aquí no pasó nada. Ah, sí, sí. Dame tu ropa. Y mi llave inglesa. Gracias. Okay. ¿Qué otra estrategia podemos usar contra este pobre hombre? No me hable, por favor. Good day to you, sir. Hi. Me encantaría hacer algo aquí. Pues voy a tener que esperar a que se vaya otra vez. A ver, pero me lo voy a adelantar. Sí, vamos a ver. Y ahora no viene para acá, ¿eh? Zona registro. Restringida. Ahora quiero a ver con el cable de fibra. Vamos a ver. Es que aparentemente no es letal que te avienten una llave de esas en la cara o en la nuca. No viene. Y ya se trabó. Es maravilloso, maravilloso. Es una gran parte. Y no guardé. Bueno, ya pasamos el tutorial. Ya, me doy mi condecoración. Ya pasamos. Mi graduación de pelón siniestro, ya. Así que... Sí, ya sé, me tengo que guardar. La verdad es que odio los juegos en los que se tiene que guardar. Vamos. Hay lugares muy padres, ¿eh? A ver, vamos a ir pues al territorio de los whips. Vamos a... A ver, ¿qué es esto? Good evening, 47. Your targets are Dr. Pavel Friedel and Dr. Akane Akanawa, brilliant and unethical transplant surgeons. Both were involved in performing an operation on a billionaire's son. However, the organ had been sourced illicitly in Central Africa, and the patient died of hemorrhagic fever shortly after.
We have located the targets at Gamma in Hokkaido, where they are key members of staff and will enjoy a great deal of freedom of movement and protection within the facility itself. Esto está muy turbio. The client offers a substantial bonus if the targets are eliminated in a manner appropriate to the death of their patient. As you know, the Gamma facility has worked with infectious diseases, so you should be able to find something useful on site. And I know you appreciate poetic justice. The clock is ticking, 47. Good luck. Verga, tenemos tiempo. Vamos a ir como payaso. Ok, no podemos llevar nada, pero podemos ser un payaso, lo cual es perfectísimo. Turbísimo este caso, qué feo caso. Así que yo los mataría gratis, pero pues trabajo de esto. Apenas me uní y me asustó la misión. Sí, está fuerte. Está turbio. Good afternoon, 47. No. I have an update for you. The Gamma facility has continued their research into the variant 2 Banner-Coleman hemorrhagic virus and may have several samples in storage. I've been unable to ascertain the location of the samples, so you will need to locate them yourself if you wish to honor the client's special request. Good hunting, 47, as always. As part of the service here at Gamma, your personal room has been outfitted with a radio frequency identification chip. The device will unlock and allow access to your personal suite. ¿Qué payaso? Ay, no puedo. Okay, vaya. Konnichiwa. Okay. Untaran. Be careful, would you? ¿Te parece sospechoso un payaso y tú traes una yukata con un sombrero? You look like the mummy. Okay. So what kind of work did you get? Nose bridge? Cleft chin? Can you keep a secret? Shut up. I'm being cut to look like Helmut Kruger. What the fuck? Yeah. Helmut Kruger? The model? Yeah, yeah. The one and only. I mean, you know, the resemblance was... ¿Qué madre trae en la cara? ¿Vendas? You know that. They would tell me, hey, lo que you sí. Look just like Helmut Kruger. And I'm like, shut up. But here I am, just sort of fulfilling a prophecy, I guess. I'm about to go meet my surgeon for a checkup, and I cannot wait to see what I look like underneath. Espera. What? You're Jason Portman. Estos no son. The new face of Silicon Valley. Modem called you the... No, no. Estos no. Shut up. Helmut? No. Wait. Not Helmut. Hey, that's... Pero ¿por qué me lo sigue marcando? Okay, okay. Combo what? Mi sentido arácnido no me dice nada, nada relevante. Ese güey se ve bien sospechoso, pero creo que no. Es el Hitman 3. No, mi sentido arácnido no se activa con él. ¿Está bien frío? Sí, salen en... Pues eso, mi sentido arácnido no me dice nada. Juntan.
este payaso no sabe dónde están. A ver, aquí qué es. You're kidding me. What, the Yakuza lawyer? Trial of the century. Yeah, none other. Felt like punching. Suena que no debería de estarme metiendo aquí. Activar la alarma de incendios. Oh, I remember that vividly. Please don't touch me. The way she tore down the witnesses. No lo iba a tocar, no se preocupe. Ni quien quiera tocarlo. I always felt like she loved doing that in front of the cameras. ¿Qué mierda es aquí? I think she was asked to prove a point. Remember that one guy, the janitor? No, no sé qué es aquí. Eduardo Nava mandó una rosa. Muchas gracias. ¿Dónde están? Espera. No. Ese güey es doctor. Come back at Halloween. Today I can't let you through, buddy. ¿Qué me dijiste? A veces en los comentarios salen pistas. Ok. ¿Dónde están estos güeyes? Es que está muy grande aquí. Quítese la verga, no, estoy pasando. No, ya me quiero ir. A ver, yo vine, ¿por dónde vine? Yo vine por una puerta. ¿Esa? No, no, no. I would never let you through here. I would shoot myself first, okay? Now beat it. You there. I'm sorry, but perdón, me equivoqué. Soy un payaso, tengo errores. Lo siento. Yo no iba para allá. Ah, yo vengo por aquí. Ok, ya. A ver, ¿ahora dónde están? Hay 500,000 personas aquí. Aquí está el güey que está todo vendado, pero creo que no tiene nada que ver. A ver. No, aquí es un baño. A ver qué pasa. Se metió un payaso a hacer desmanes. No, pues ¿dónde está mi objetivo? Y todavía ni están hospedados aquí, ¿no? A ver, este don ya. Me tiene hasta la madre, pero no es él. Mr. Jason Portman. Please come to the hospital entrance. A doctor will escort you to your checkup. That was for Mr. Jason Portman. A doctor will escort you to your appointment. Please proceed. ¿Se supone que es un hospital? Órale. No había caído en cuenta. Hey, good to see you, man. O genki desu ka? I hope you're enjoying your stay. Ando buscando unos güeyes. Está enorme eso, mejor corre, sí, la verdad, sí. Maybe you can tell me. Is it true the boss was connected back in the day? You kidding? ¿Dónde chingados está mi objetivo? Otra vez está el güey allí todo. Hey, nice threads, buddy. Must be good to get. Sorry, sir, I can't let you through. Got my orders. Sí, sí, yo entiendo. Y lo mejor sería vestirme de guardia, pero hay un guardia en un baño. A ver, sí había un guardia en un baño. No sé por qué hay tanto guardia. En un hospital, o sea, no hay tantos guardias. Este está solito, pero no, sí me va a ver ese. Sí, de allá me va a ver.
I have no time for clowns right now. What? Ah, no lo puedo. Sir, you're standing way too close. Please move away. Sí, sí, sí. ¿Quién le robamos la ropa? Es que ese güey no me deja. Okay. Hey. Se subió a regar el bonsai. Sí. Sí. Qué horror. Es que no están aquí. ¿Dónde están? Ocupo. Ok, este es donde se guardan los guardias. ¿A quién me robó? Oh, wow. Ustedes se ven que... Ni quien te hiciera caso, oye. Yo nada más estaba pasando. Ah, sí, me están diciendo eso. Sí. Ahorita te va a cargar la chingada. El payaso. La están cuidando a ella, creo. Oye, qué raro que esto sea mixto, ¿eh? ¿Qué están haciendo aquí? Uy, estaría bien para descansar aquí, pero... A little privacy, please. Pues ponle seguro, ¿no? ¿A dónde se fueron? Verga, entraron aquí, ¿verdad? Maldita sea. No, se nos fueron. Vamos por otro. A ver. ¿Me puedo meter al agua? ¿Qué es eso? Una lata de refresco, ¿no? Bueno, sí, vamos a llevarla para aventársela a alguien. No mames, por una lata ya me van a disparar. ¿Qué es esto, Estados Unidos? Por aventarle una lata a un güey. ¡A la madre! ¡Qué gente tan hostil! ¿Dónde madres estoy? Está muy raro el lugar aquí. Ay, estos odio estos con tiempo. Quiero su ropa. Tango, on my 12. ¿Solo tengo esto? Le voy a fotografiar.
No, el pelón. Mataron a un inocente que solamente aventó una lata. A ver, vamos a escoger otra. Esa nunca me salieron. Los objetivos. Si era que tenías que matar. No. Es que nunca me salieron. Vamos a buscar otro lugar. Ay, no. Se ve bonito. Está bien, vamos aquí. Es Italia, perfecto. Italia. Hemos topado el área italiano. Vamos a matar a este güey. No por ningún motivo en particular. His father Adalrico Candelaria, a Catholic cardinal considered by Vatican insiders as a strong contender to be the next pope. However, ICA files indicate there is a series of links between the target and the Pinochet regime in Chile. Turbísimo. Está turbísimo. The target is currently on tour of Europe with a stopover at the church in Sapienza, where his itinerary states he will spend some time in prayer. He will be extremely well protected at all times by multiple layers of higher security. Esto sí va a estar bien difícil. Bien difícil va a estar. Good luck. Muy bien. Vamos a vestirnos. Eso, vamos a usar ese traje. A ver, tenemos varios. El payaso de nuevo para hacer payasada. Vamos a hacer el payaso otra vez. Ya me gustó el payaso. Bien. Qué calor, de verdad. Este va a estar dificilísimo. No sé cómo voy a hacer esto, pero bueno. Good afternoon, 47. The Cardinal's security team has locked down the Sapienza church. A small group of demonstrators has gathered outside to protest. Ay, no. Yo no puedo. Yo no puedo con este payaso. Intelligence indicates a sizable team has secured every approach to the church and the target. Nothing you won't be able to handle. Good hunting. A la M. What the... Con el mapa. Hay demasiadas cosas. No mames. No mames, no. Bueno. Yo creo que nunca voy a encontrar al objetivo. Sin embargo, vamos a ser un payaso. Ok, estamos en una pequeña ciudad de Italia. Pero es que, ¿cómo chingados llego allá? A ver. Objetivo. Bien. Es que porque hay tantas plantas. Ok, ¿qué tengo? ¿Qué traigo? Traigo mi pistola. Bien, traigo más cosas porque la otra no traía nada. Así que eso está muy bien. Bien. Sería más fácil el juego si me dijeran qué tengo que hacer. A ver, yo estoy aquí. No hay ningún maletín. Así que... pues no hay a dónde ir. Ah, no, sí, aquí está el maletín. Ya lo vi, sí. Y no puedo ni marcar ni nada.
Can I help you? You're kind of inside my personal space bubble. Un tal maletín. Tienes un silenciador, sí, eso es bastante, bastante bien. Pero, ¿cómo chingados llegó al objetivo? No te puedo robar tu camioneta. Creo que, what the fuck. Ok, algún accidentado aquí. Ah, no. No, no. No, no. Acá. Me salí del mapa. A ver, entonces. Me encantaría llevarme esta camioneta. ¿No puedo? No. A ver. Es que este güey debería estar en una iglesia o en algo así. No creo que ande por acá. No, por aquí no está. Lugar del accidente. Ajá, aquí fue donde se mataron. Entonces, yo tengo aquí. Es que salí allí, ¿no? Sí, más bien yo aparecí aquí, entonces no, tampoco. Pues, ¿dónde es? Ojalá me dijeran. Okay, es que este es el ayuntamiento, que es donde ahí andaba yo. Corre como si no hubiera cagado. Un poco. A ver, ¿cómo? Chingado. Me regreso. Me voy a poner a pedir dinero aquí porque ya soy un payaso. Vamos, payaso, vamos. Hey, what's up? ¿Por qué me habla? Es que ¿por qué no me habla la gente? O sea, eso no ocurre en la vida real. Y si ocurriera, me perturbaría demasiado también. El maletín está por acá, según tengo entendido. En mi vasto conocimiento de leer mapas, está por acá. Se trabó. Qué calor. Qué calor hace, de verdad. No se me ventila el cerebro. Está bien caliente mi teléfono también. Una misión principal. Pues sí, porque estos están bien difíciles. Andan, pero bien ocultos. Pero bien escondidos.
vamos a escoger este para que el calor se sienta real. Ok. Me encanta que diga que tiene spoiler. So, this is paradise. If you can afford. Gentlemen, glad to hear you made it out of New York. Where are we? Olivia decrypted the data 47 recovered from the bank. We isolated three transactions from Providence partner accounts. All made out to Haven, a small corporation operating out of the Maldives. And what does Haven do? To the public, they specialize in reputation management for the rich and famous. The real money, however, comes from the covert reconstruction of identities for wealthy criminals. They make people disappear. The partners are using Haven to acquire new identities. Yes. Olivia's been attempting to hack the Haven servers, but the owners of Haven are manually resetting the access keys every 10 hours. That, unfortunately, makes them targets. No está tan turbio. Haven Island is a true tropical paradise. Bueno, o sea, sí, pero no tan. Founder Tyson Williams, the island is used by Haven as a combined headquarters and client entertainment center. Current and potential clients are ferried to the island and treated to the very best the Maldives have to offer. Michelin star chefs, a full massage spa, private huts, exercise facilities and all the comforts of a luxury island. No, pues estaría padre, pero yo no vengo a eso. A mí nada más me vienen por trabajo. 47. We'll be sending you in as a potential new client. We've put together a convincing cover story. You're Mr. Reaper, a thief for hire looking to disappear. Okay. Your mission on the island is simple. You need to eliminate the three owners of Haven. Tyson Williams, founder and rumored tyrannical CEO of Haven. Ludmilla Vitrova, a former confidence artist hired by Williams to serve as a client recruiter and handler. And Stephen Bradley, technical wizard and the brains behind Haven's proprietary software platform. Give an influencer. With the owners gone, Olivia will be able to penetrate the Haven servers long enough for her to secure the new partner identities. I've uploaded all the information we have on the island and the three targets. Best of luck, gentlemen. Hmm. I don't rely on luck. Well, a little wouldn't hurt. Bien. Entendí. Pero, pues si no me los marcan claramente, yo no puedo hacer nada. Ok, son tres personas. Un influencer entre ellos. Ese bien, es bien fácil porque nada más tengo que estar viendo sus historias para ver dónde rayos está. Y obviamente vamos a hacer el payaso. Muy bien. Porque así al menos me da risa mi fracaso, que ni siquiera encuentro al objetivo. Welcome to the Maldives, 47. Es Hitman 3. The Haven Island staff is ready to receive you under your assumed identity as Tobias Reaper, a professional thief looking to retire from a life of crime. Ludmilla Vitrova can be found in the public sections of the island, primarily tending to client needs. Stephen Bradley alternates between looking after a strict training regimen and working on a small private island.
while Tyson Williams roams his large villa estate at the back of the island. Bien. This is it, 47. Eliminating the three owners of Haven should buy Miss Hall the time needed to do a full penetration and retrieval of the problem. Best of luck, 47. That is Ludmila Vitrova, okay. English-born former confidence artist of Russian descent and current client handler for Haven. Careful with this one, Frank. Thank you. Are you one of the owners? Yes, indeed. I'm Ludmila Vitrova, co-owner of Haven, and your gracious host for this. Okay, esta va a ser más fácil. O al menos ya me la encontré. Oh, I'm sure of that, Miss Vitrova. Wonderful. Your late booking has me intrigued. In the meantime, our staff will take good care of your needs. Thank you, Miss Vitrova. Come find me when you're ready, Mr. Reaper. I think we have lots to talk about. If you haven't been to your hut yet, I highly recommend it. There's a letter there for you, which you may find interesting. Thank you, Miss Vitrova. ¿Me acompaña? Porque no sé dónde ya. ¿Qué tengo? Ok, ok, bien. Ok. Oh, I see you haven't picked up your key, Mr. Reaper. Oh, well, well, please check in at the Welcome Center, and they will give you the key. Está súper bajita el agua aquí, entonces no los puedo hacer así de... ¡pup! Y desaparecerlo. Vivo aquí. Hello, sir. No, no, you don't have the right clearance, mister. Please, don't waste my time. Ok. Maldita sea, cupo traje de estos güeyes. Hang on. That's Jason Portman, former CEO of Quantum Leap and current CEO of MuchTalk, the disreputed social media network, currently involved in a user data scandal. Why is he here, 47? Pues mira, la verdad no sé. No sé qué habrá que andar haciendo aquí, pero no me pagan por eso. A mí me pagan por ir a matarla. Así que, ¿dónde consigo? A ver. Hello, si me sir. Quiebro este. ¿Este no me lo puedo quebrar? No, sí, hay un chingo de gente. Me vieron. I need the ID of the firm. Can you tell me what it? Okay, step back. I'll go and check. Pues tú no has visto nada. Me pregunto si habrá ya se crashó otra vez. Forma de que ya una vez que te vieron hacer algo, como que volver a pasar desapercibido. ¿Habrá? Forma. Esa es una gran pregunta. Ya me cansé y nomás no puedo lograr ni una sola misión. Lanzar el cuerpo al abismo. Es que no está tan profundo. Sí lo pensé, pero no está tan profundo. En la profundidad está un poquitito más para allá. Entonces está difícil eso. Porque sí sería buena. Aunque
Bueno, no, la verdad sí estaría bueno. Porque como yo nada más ocupo así algo momentáneo. A ver, otra vez vamos a intentar hacer algo grande. No. Es un montón de calor. Vamos a intentar otra vez esa. Me llama la atención. Aparte, la vimos desde el principio a la mona, entonces me da un buen augurio que al menos la hayamos visto. Obviamente el payaso, claramente, porque no puede ser de otra forma. Welcome to the Maldives, 47. No me puedo saltar eso. Ah, okay, sí. Bien. Okay. Hay que pensar a quién le vamos a robar la ropa. Wonderful. I'm sure Mr. Williams appreciates your visit. See you and your assistant in the pool bar later on, perhaps. Mr. Reaper, is it not? Welcome to Haven. Thank Hola. You. Are you one of the owners? Yes, indeed. I'm Ludmila Vitrova, co-owner of Haven, and your gracious host for this day. I suspect we'll be seeing more of each other today. Oh, I'm sure of that, Miss Petrova. Wonderful. Your late booking has me intrigued. In the meantime, our staff will take good care of your needs. Thank you, Miss Petrova. Come find me when you're ready, Mr. Reaper. I think we have lots to talk about. If you haven't been to your hut yet, I highly recommend it. There's a letter there for you, which you may find interesting. Thank you, Miss Petrova. Bien. Ok. ¿Quién está más solo? Un guardia que esté muy solo. ¿Qué me está asistiendo, cabrón? Aquí hay uno. Pero no está solo. Hay bastante gente. No sé, mucha gente. Oh, por Dios. Quiero un flotador. De estos. Está hermoso. Aquí no tendrán guardias. No. Es que como que están muy afuera los guardias. No están metidos en un cuarto. Así que eso va a ser un gran problema. Porque en un cuarto pues ya me los quiebro a todos. Pero afuera es un problema. Diego González mandó un logo de TikTok y una rosa. Muchas gracias. La otra vez me vieron esto. Hang on. That's Jason Portman, former CEO of Quantum Leap and current CEO of Much Talk. Este también está muy aquí, muy en la pasada. No, es que acá donde no hay gente, no hay guardias. Yo si hiciera un delito lo haría allí. Mejor pongan guardias. Diego González mandó otra rosa. Ah, no. Es la anterior y
pato y no voy a decir eso. Mandó 3 rosas. Muchas gracias. Porque aprecio mucho mi TikTok. Ay, mira el flotador de cocodrilo. Era uno. Did you notice how clingy she was last night? Portman could hardly get away from her. Que no hay ninguno que esté solo. A ver, ese güey. A ver, espérate. El güey anda solo. Uf. A esta hora te cargó. A huevo. Okay. Bien, ya somos guardias. Un paso más. Ángel GL mandó una rosa y un te quiero. Muchas gracias. Ok, ahora, ¿cómo regreso? Por acá, por acá. Sí, era por aquí. Vámonos. 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 A matar ahora sí. Coño, ¿por dónde era? Hola, buenas tardes. ¿Por qué bajo sospecha? No entiendo qué hice, yo solo soy un pelón guardia. Ok, déjenme ver el mapa porque ni puta idea dónde estoy. Que okay, yo tengo que ir acá, ¿no? Sí, bien. Es para el lado contrario. ¿Por qué sospechoso? No entendí. Sí, yo soy un pelón honorable. Ángel GL mandó otras 2 rosas. Muchas gracias. Rosas, corazoncito. Sir. ¿Qué? ¿Es que por qué? Ah, ok. Ya entendí. Están gritando. ¿Ya perseguido ya de plano? Y yo no estoy haciendo nada, señor. Usted está viendo cómo están atacando a un hombre haciendo su trabajo, a un pelón. A ver, ponta. Esta vez me la llevo conmigo. Ay, ya no está. Ah, no, ya no está aquí. Shut the fuck up. Andan allá. Ahorita te ha... ¿Qué es este, oiga? Teníamos el traje de pelón. Pero no sé por qué me... O sea, ¿por quién me reconocen? O sea, ¿con quién me confundieron? Porque yo no estaba haciendo nada. Panecito mandó 3 rosas. Muchas gracias. ¿Por quién me tomaron? ¿Por quién me tomaron? Welcome to the Maldives. Sí, me acuerdo. A ver, payaso, otra vez. Chinga madre contigo. Mm.
ver a qué horas me saludan. Wonderful, doctor. I'm sure Mr. Williams appreciates your visit. Y su modo reinosa tan amable. What the fuck? Katyusha, Alan mandó dos rosas. Muchas gracias. Ah, the mistake. Thank you. Are you one of the owners? Yes, indeed. I'm y eso no me lo puedo saltar. Co-owner of Haven, and your gracious host for this day. I suspect we'll be seeing more of each other today. Oh, I'm sure of that, Miss Petrova. Wonderful. Your late booking has me intrigued. In the meantime, our staff will take good care of your needs. Ok, bien, bien, bien. Otra vez, se trabó. Parte de esto es ese reto. Pero ya estoy un poco hasta la madre. AMB Animation mandó una rosa. Muchas gracias. ¿Qué juego es? Es Hitman 3. TikTok me trajo aquí. Es un gran lugar aquí. Y eso que TikTok normalmente no trae gente ya a este gran lugar. Ya me cansé. Nomás no hago ni una sola misión. Vamos a... Miren lo que calvo es. AMB Animation mandó 5 rosas. Muchas gracias por esas bellas rosas. Aquí se ve como súper vampiresco, ¿no? Aquí también. A ver, vamos a Chongqing. No sé si es mi... Tengo muy mala suerte y estoy escogiendo las más difíciles. O simplemente... No le sé. His personal data somehow deletes itself from any system that records him. Way beyond advanced. The partners spared no expense to make sure their controller would be untraceable. How untraceable? Look, I did what you asked, but Gray's gone and I'm no Diana. I'm not who you need right now. You gotta be kidding me. I see, eh? You're jugando a asesina? Exactamente. Who are these guys? The best. Los ojos, dos falsos. We need to take them down. You and which army? I know where the agency stores its files, mission reports. Su código de barra. If we leak it to the public, yo si viera a alguien así, no podría no agarrar una de estas pistolitas con las que toman el precio en algunos lugares y hacer así. I do this, and I'm out. So, what are we breaking into? Data facility in Chongqing, China. Run by a man called Hush. Of course. The ICA site in Chongqing houses the agency's data storage and analyst division. Needless to say, security is daunting. The state-of-the-art server vault is biometrically wired to the facility's 2 overseers. También no sé si las misiones sean en promedio bastante largas, porque yo no tengo todo el tiempo del mundo. Pero estaría padre que hubiera así como que... Como el entrenamiento, así como algo más corto. ¿Estás en servicio? Necesito que... alguien. Sí, aquí estamos en servicio. Aprovecho esta que no es pausa, donde nos están explicando, para decirles y recordarles siempre que este y todos
los cosplays prácticamente que ven aquí, están disponibles en la plataforma azul del candadito, que ya no tiene candado, qué triste, para que los chequen allá y apoyen de forma con un amoroso donación. Estos cosplays, porque es lo que hace que siga habiendo más y más cosplays cada mes. Recuerde que cada mes sale uno nuevo, diferente. Look, I know Hush. If I'm wrong, we won't live long enough to regret it. All right, I will leave you to prepare. Bien. Oh, wow, tremenda persona tenemos que matar, ¿eh? Estilazo que tiene. Estilazo. Es por eso que yo no me puedo dejar atrás. Y tengo que ser un payaso. No me puedo quedar atrás. Bien, vamos. Esperemos que no esté tan difícil, por favor. Aunque ya los que tienen más de un objetivo, siento que está ya cabronzón. ¿Cómo se llama aquí? Así, el link a la plataforma azul lo pueden conseguir en la biografía. Allí le dan, le pican y te salen la página azul y todas mis redes sociales para que sigan y chequen todo el contenido. This city is Big Brother's wet dream with more than 2.5 million cameras covering 15 million people. Privacy is a four-letter word in this place. It's pretty ironic that a cloak and dagger organization like the ICA keeps its most... El juego se llama Hitman 3. You'll find Hush conducting his fringe experiments in an abandoned apartment building. While Imogen Royce, the archivist, runs a day-to-day business of the ICA data facility. I just hope you know what you're doing, 47. Me saca una sonrisa. Así que al menos me voy con una sonrisa al ver este payaso. Esta tan lamentable escena. Ok. Ahora sí me marcan dónde están los objetivos. Están. ¿A quién creen que sea más fácil? No sé, la verdad es que los dos están en lugar bien cubierto. Bueno, con mucha gente. Bien, creo que vamos bien. Dice José, Bonnie, me gusta tu azul. Gracias. Es muy precioso. Con mucho cariño está construido el azul. Ah, my knee is so sore. Ok, aquí estamos. Entonces nos tenemos que meter por una callecita. Por ahí está, creo. Ok, sí, es por aquí. That flyer they started handing out to the homeless really got them flowing in. Yeah, but it creeps me out. Y hay que buscar cómo meternos, pero creo que sí es aquí. No, sí me van a meter allí. Van a ver un payaso entrando por la ventana. Lo cual debe ser cuanto menos incómodo. Sir, this place isn't for you. Okay. Sí, me equivoqué.
una disculpa. Okay. Hay gente en todos lados. Me la ponen bien difícil a este pobre payaso. Payaso desgraciado. Esto no está conectado, ¿verdad? A ver. No, es que siento que no es este edificio. Payaso. Se atoró. Es que la fácil es esta ventana, pero... Sí me van a ver. Okay. Okay, tenemos un arma. Bien, creo que sí es aquí. Okay, no sé, no sé. No, se me hace que no es aquí. A ver, se está moviendo el objetivo. Está moviendo. ¿Está fuera de esto? Hey, you are off limits. Do not move another muscle. Get your doc. You fucking can't see him. I can't see him. Ya me voy, gente, ya me voy. No se preocupen por mí, yo ya me voy. Yo para nada estoy cometiendo un delito. ¿Y dónde chingados está el objeto? ¿Está arriba? Igual y sí. Ese está aquí. Ok, dice... sí. Mierda. ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? Ok, payaso. Esto está muy complicado. Dice Ángel GL, qué linda voz, gracias. Dice José que va un rato al azul, diviértase. Ok, a ver, vamos a sacar pues esta. ¿Dónde estará? Holy.
Si no le dices a nadie, te dejo ir, pero no le digas a nadie. No le digas a nadie. Shit! Hey, stay sharp. Yeah. No le digas a nadie. Yo te dije, yo te advertí. No era el objetivo, ¿verdad? ¿O sí? No. ¿O sí? ¿Qué dónde está? ¿Dónde rayos están? O sea, yo veo mucho movimiento y no veo nomás a dónde están. El payaso. Y tranquilo. Ay, no, ahí viene. Lo voy a tener que matar. No, tampoco. Es que yo ya veo muchos objetivos, pero creo que ya más bien se vuelven objetivos ya que me vieron. Odio estos de Quick Time. Él llegó a tu hermano, es un delito. Sí, él se acercó. Él se acercó repetidas veces a mi hermano. Ay, pues qué mal. Qué mal, está muy difícil. La verdad sí está difícil. Para mí, al menos. No he podido ni completar una o... A ver, vamos a volver a entrenar otra vez. Este es el que no lo pasé tampoco porque ya era de tú inventártelo. Pero pues va, a ver, vamos a ver este. Ah, y aquí no me puedo hacer un payaso. Son largas las misiones, ¿verdad? Sí me imaginé. Y yo no tengo realmente la paciencia. Sí, ok. Quiero envenenarlo, pero nunca llego a tiempo. Ay, ay, ay. Mis flores. Vamos a intentar apurarnos. Oh.
Vamos rápido, vamos rápido. ¿Dónde está? ¿Todavía no llega? No, todavía no llega. Yo sé que no debería de estar. Que me está echando bronca. ¿Qué le molesta que un pelón lo atienda? No, qué rápido, la verdad. Esos tienen las mejores. Sí, sí se ve. Pero no me deja, ¿sí se fijan que cuando llegó la copa me está bloqueado? Tal vez porque no lo traigo así en la mano. Welcome back, Initiate. As... A ver... ¿Que no hay otra forma de entrar? La cual me molesta bastante. Rápido, rápido, rápido. A ver, corre, corre, corre. Vámonos. Güey, puedo agarrar la llave y no se perturba. Ok. Bien, ya estamos vestidos. Entonces, este güey... Ya, mira, de todo soy sospechoso. Sí, yo te cubro. Mira, yo aquí me encanta la barra. Ouch. Se va a tardar 10 días en venir, pero bueno. La otra vez que intenté irme por el lado, el punto de reunión en el cual se queda, se tardó un ratote. Ahí viene ella.
es Hitman 3. Pero no le resulte, cuanto menos sospechoso, ver a este pelón aquí. Hablan de eso allí en público. Okay, vamos a irnos adelantando. Quiero, es que la otra ya lo hice, pero vamos a ver si puedo con el hilo. Vamos a ver. Diez días después. Sí, en este punto se tarda un montón en venir el güey. No viene. No me acordaba que fuera tan largo. Van a ver al pelón y nomás no viene. ¿O cambiará la ruta? No sé. Tal vez la cambie. ¿Pero por qué? ¿Por qué se molestarían a hacer otro script? A ver, creo que ya. Creo que ya viene. Nada más se está moviendo, pero no viene. Es que platica ahí un rato y le dicen, vamos para acá, y se va. Ella se está moviendo, pero... No viene. Según yo, se tiene que subir. Creo. Sí. ¿De dónde está? Se tiene que subir. A ver, creo que ya. Y guarda porque... No viene. ¿O es trampa venir antes? Gran pregunta. A ver. Hasta ahorita llega este güey. Creo que ya. Con ese güey es el que se sube. Ahí está, sí, ya vienen. No mames, no me acordaba que se tardara tanto. So you got the blueprints. Most impressive.
People get what they pay for, Mr. Norfolk, and you paid for the best. Here, I'll pull the files for you. Vamos a tener que ser bien rápidos porque ahí está el otro güey y va a correr. Algo me dice que va a correr. So, what is it anyway? Some type of reactor? Well, not just a reactor, Mr. Ritter. It's more of a revolution. Uy. 50 years ahead of its time, maybe even more, maybe 75 or 100. I don't mean to boast, but whoever makes it to market first with this reactor will become the king of the world. Well, I'm rooting for you. Now, once that password always slips my mind. Give me a second. It's just on the tip of my tongue. Slipped your mind. Happens to my wife all the time. Well, Mr. Ritter, I have to tell you. Y pudimos. A huevo. Y no se ha dado cuenta el don. Ya se fue. Y no le importa que ya está muerto el otro. Por no me salgo. Es el Hitman 3. Al menos suena bien. Hola. Hello, sailor. Estoy viendo que hay otra salida. Allá. ¿Qué será? Este lugar está bien raro, ¿no? No había visto. Estamos como en un hueco. Qué verga. Está bien raro. Once again, great work initiative. This exercise is available for as long as you need. When you are ready to advance, you have only to let us know. Dice Manny Zamora. ¿Qué prefieres, tener una super PC con internet de mierda o un buen internet sin una buena PC? Yo creo que el internet. El internet, un buen internet. ¿Está todo montado en una base secreta? Sí. Con razón el agua no me parece tanto agua. No parece agua. Está bien raro el lugar. Entonces, si es si muy secreto todo, ¿cómo entró el pelón? A ver. ¿Cómo entró el maestro limpio? Además está bien culera su base secreta, la verdad. No dan ganas de ir. Y es todo de madera. Sí está muy raro el lugar. No es un yate, gente. Deberían ser así, un poco más sencillas las misiones. A ver, ¿qué sigue? A ver, pues sí. Ah, no, es la misma, supongo.
Sí, otra vez es esto. No. Una con este nivel de dificultad estaría bueno, pero creo que no hay. Es una entrevista de trabajo del pelón. Ah. O sea que todo esto es de la agencia con la que trabajo. ¿Y todo está montado? Ah, tiene sentido. Tiene sentido. La siguiente está 2-3. Es que todas están muy difíciles, la verdad. Modo de juego. Ghost mode, pero está más fantasmagórico la víctima. Si es de la agencia, lo de la base. Ah. Oye, pero ¿a quién usan para matar? ¿A quién usan? Y es... Guay, está fuertísimo. No mames. ¿A quién ponen? ¿Quién es el pendejo que ponen para que lo mate el pelón? Pobre tipo. ¿Ese juego de qué trata? Hitman trata de un... sicario. Asesino sueldo. Qué linda te ves con ese traje, gracias. Prólogo, última parte. A ver, vamos a intentar esto. Va a estar bien difícil también, pero bueno. Final test is based on an authentic 1979 mission, the high point of training director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Tampoco es real. Un saludo desde mi casita. Gracias, Nikki. Un saludo también. Your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good night, Muy bien. First things first, we need to gather some intel. Que viva la revolución. Now, you didn't hear this from me, but I'll be eavesdropping on the two mechanics just beyond the fence. Espiar conversaciones, ok. Otra vez. Sí, ya estaba faltando. Ya estaba faltando. Ah, lo que me parece perturbador es que cuando se crashea el Hitman, también se laguea el stream. Es raro. Tengo mucho calor. Ok, distraemos al guardia parado y noqueamos a la caseta.
The final test is based on an authentic 1979 mission. The high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous... No, en lo que se crashea es el juego. Need to gather some intel. El juego está horrible. Now, you didn't hear this from me, but I would eavesdrop on the two mechanics just beyond the fence. Pero primero tenemos que escuchar la conversación, ¿no? Sí, a mí me están diciendo e indican que la escuche. Está muy pulido el juego, muy, muy pulido. Ok. Descubrimos una información muy importante de un ajedrecista. Sí, no la quiero seguir, gracias. No, F1. Jasper Knight is leaving. Sí. La verdad es que me vi, miras, que me viene valiendo verga. Ok, ¿qué me dijo acá? Distrae al guardia parado y noquearle a la caseta. ¿Cómo distraes? ¿Aviento algo? Ah. Sí, mira. Qué genio. Soy un geniazo. A ver, pelón. Y me pongo su ropa. Supongo. No. Pretty please with sugar on top. Surrender. Last warning. Your history, you bald asshole. No. ¿Pero no hay entrada por la caseta o sí? No vi. Creo que no. The final test is based on an authentic 1979 mission. No hay entrada, a ver. Creo que no. We need to gather some intel. No hay entrada. Now. But I would eavesdrop on the two mechanics just beyond the fence. Me vieron. No sé de dónde. Ah, ya vi dónde está. Aguanta un montón, ¿eh? No, nunca puedo hacer eso de ya cuando me estén disparando, correrle hasta llegar al objetivo. Pues repetimos.
No sé. Espalda. Me duele. Ya llevamos 2 horas. Yo creo que estuvo bien. Está todo caliente mi agua. Qué feo. Qué feo es el calor, la verdad. No dan ganas de nada. Qué calor, qué calor. Bueno, sí, llevamos buen tiempo, así que podemos dar por finalizado esta sesión. Este gran directo del pelón en el cual no pudimos lograr nada, más que el entrenamiento libre, ¿cómo se llamaba? No. Guiado e improvisado. Un gran enfrentamiento. ¿Ten frío? Oh, es que sí. Es que sí. No puedo ni pensar con este calor. Está prendido mi ventilador en el 1, en el más alto, y sigo teniendo un calor impresionante. Mi agua, como dije, está caliente. Bueno, está tibia. No está rica, no se antoja. Nada, nada. Salgamos del juego. Bueno, en esta ya reaccionamos. Jugamos un rato. Reaccionamos al Fight Nights, al tráiler de Fight Nights. No me gustó. Lo que sea, cada quien. No me encantó. Lo siento, Exxon. Siento que, no sé, como que no da miedo. Los animatrónicos como que no dan miedo. Y no está tan padre. Pero esperemos a ver la película, la verdad. Sí quiero ver la película. Sumado al calor en general, fatiga. Es que bueno, el calor en general fatiga y pues te quedas sin ganas de hacer algo. Sí. No te dan ganas de nada. Y no importa cuánta ropa tengas, vas a seguir teniendo calor. Y es horrible. Así que cerramos este gran live de Yor. Recuerden que este cosplay y los casi todos los que pueden encontrar en mi cuenta, en mis cuentas, están disponibles en la plataforma Zul. El link lo tienen en la biografía junto con todas mis redes. Chéquenlos para enterarse de cuando vaya a haber más directos. Eso lo aviso normalmente por historias de Instagram. Chequen el Instagram, ahí las fotitos. Sale mucho contenido cada... Normalmente es diario, casi siempre es diario. Así que chéquenlo. Está muy bueno. Chequen todos los TikToks también. Apoyo en TikTok porque me shadowbanean y no los enseñan. Ahorita ya estamos saliendo de eso. Pero si chequen, hay contenido tanto de video como de fotos. Y obviamente el más importante, el YouTube Azul o la plataforma Azul. Que no la puedo decir, pero si van al link pueden saber cuál es. Dijo mi abuelita, el calor ni a vergazo se quita. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Qué sabia abuelita. Sí. Compartan, comenten, suscríbanse. Para más contenido, allí tienen todo. Nos vemos en el siguiente directo algún día. Espérenlo. Y chequen las redes sociales para enterarse de cuando vaya a haber más contenido. Gracias por venir a este directo. Gracias por tu esfuerzo, Bonnie, te amamos. Muchas gracias. Los quiero mucho.